tipo muy común. Hola, yo soy Eliana Carbo. Y yo, Diego Mayorga. Y esto es Rock and Ball. Hola, amigos televidentes. Estamos aquí otra vez más en esta hermosa locación junto a mi querido Diego Mayorga. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, feliz de tenerlos en mi casa nuevamente. La vez pasada tuvimos un tipazo aquí. Exacto. Y ahora de nuevo, otro, un tributo. Exacto, un tributo, un homenaje, como decimos a nosotros pues aquí en lo que son los capítulos de Rock and Ball. Y dime, ¿a quién tenemos el homenaje? Uy, hoy ya tenemos un homenaje a Tina Turner. Imagínense que ella pues que hace pocos días, ella ya pues partió. Muchos dicen a mejor vida, otros dicen, bueno, eso es, no nos vamos a meter en esos temitas, solo simplemente que ella ya está descansando en paz y nos dejó un gran legado. Oye, música, los 70, los 80, canciones espectaculares. ¿Quién no se enamoró con canciones de Tina Turner? Así es, o sea, es un ícono, como decimos, es un ícono en la historia del rock and roll. Y como les dije ahorita, dejó un legado pero enorme, aunque también su vida personal al principio fue un poquito triste. Así ya es. Vamos a comentar porque todo vale la pena aquí comentarlo. Pero nosotros tenemos, ¿nos quieres decir a quién tenemos? No, antes de decir el plato favorito de ella, ¿a quién tenemos para que nos va a interpretar el gran tributo de Tina Turner? Tenemos aquí a Gaby. Exacto, con todos nosotros y con todos ustedes, Gabriela Franco. Miren, queridos televidentes, a petición de todos ustedes está Gabriela Franco aquí otra vez. Es uno de los capítulos más vistos cuando ella estuvo en el programa anterior de Rock and Ball, los que subimos pues a YouTube. Entonces la Gaby, ella tiene sus fans y bastante. Pues es una chica muy popular, tan linda ella, aparte con una voz extraordinario, que uno se siente así, no se pongan al lado de ella porque nos sentimos chiquitos ahí. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí súper feliz, súper contenta de poder estar con ustedes en Rock and Balls, contigo Eliana, contigo también, de verdad, con todos ustedes. Espero que se diviertan muchísimo, que saboreen la receta después cuando la hagan en su casa, así que lo hacen muy bien. Exacto, y eso estábamos comentando, que el plato que le gusta a Tina Turner es uno de nuestros platos favoritos. Ella, les voy a decir como un datito, todavía no les voy a decir el nombre, pero ella, Tina Turner, con la cantante Adele, son las que más comían este plato. Es el plato de ella, exclusivo de ella, y le encantaba. Entonces, ¿qué te parece, Diego, si la vamos a escuchar a la Gaby? Por favor, a ver. Vamos a escuchar a Gaby cantando canciones de Tina Turner y nos vas a tener qué canción. ¿Cuál es la primera? Bueno, aquí vamos a presentar What's Love Got to Do? Got to Do It. ¡Qué bacán! Entonces, con todos ustedes, Gaby Franco. Try to know how it leads more than that. Well, what's love?
popular es un ángel cantando. Imagínate, no te das cuenta quién es Tina Turner. ¡Exacto! ¿Qué no? ¿En serio? ¡En serio! Me pasó ahorita con Diego porque él estaba viendo un video y yo, ¡ay, qué bonita la Gaby! Era la Tina Turner. Sí. Y yo pensé, o sea, la voz era Tina Turner y yo pensé que era Gaby. Imagínense. Entonces, bueno, la llamamos a Gaby, que ya se descansó un poquito. Ya, entonces, ¡ven Gaby! ¡Bravo! Variados sí. Y muy diferentes. Sí. ¿En qué estilo tú crees que te encajan más? Bueno, te cuento que en ese sentido yo le he hecho, en mis inicios echaba mucha música disco y después mucho rock. Ella le hace a todo. Entonces, realmente mis estilos son entre el pop rock y la música disco. Me encanta, todavía me ha encantado eso. Escuchar esta música y se me hace muy sencillo poder simplemente cantar ese tipo de canciones porque las he conocido desde chiquito. Oh. Mi mamá me encantaba, mi mamá me ponía todo tipo de música, así. Era de éxito. Pero era tu mamá, mi escuchaba canciones en inglés porque tu papá canciones en español. Sí, mi mamá escuchaba iracundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se llama? ¡Viva Latinoamérica! Eduardo Franco. ¿A dónde Eduardo? ¡Ay! ¡Se llama Eduardo Franco! Cámara, o sea, pero él está aquí, él papá es chocho. Papá, sí, no, a mí me encanta, o sea, cuando con las personas se involucran los padres, no, a mí me encanta, exacto, alguien que, el que como que dice la familia es la base de todo, entonces ahí está, bienvenido don Eduardo, esperemos que es un reto como lo vamos a tener aquí, bueno chicos, y ahora sí, les voy a decir, ¿cuál era el plato favorito de Tina Turner? Era la lasaña. Ah, pero la lasaña específicamente de pollo. Bueno, sí, los ingredientes. ¿Qué es lo primero? La salsa boloñesa de pollo. Tenemos aquí que la Gaby dijo, eso es salsa bechamel. Pero por supuesto, ya sabe. Aquí tenemos salsa bechamel. Queso parmesano o queso mozzarella rallado. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Y la pasta de lasaña, que ustedes pueden utilizar la precocida o aquí con la que la tenemos pues completamente cruda, por decirlo así. Tenemos en un Pyrex, no le dicen Pyrex, pero yo le digo Pyrex. Exacto, es Pyrex. Entonces, lo primero vamos a poner una cama de salsa bechamel. Siempre pongan algo húmedo abajo. Entonces, ¿por qué? Eso hará que no se pegue la pasta ni se queme. No. Exacto. La salsa bechamel en ignorancia, ajá. ¿Qué tiene? A ver, ¿quieres decirlo, Gaby? Ella sabe que es bechamel. A ver, la salsa bechamel es... Les voy a decir rapidito cómo se hace la boloñesa. La salsa de chamán ponemos a hervir leche con mantequilla. Ya. Cuando está a todo el hervor, ponemos harina disuelta en leche o en agua, también puede ser. Exacto, también puede ser en agua. Entonces, y la sazonamos con sal y pimienta y un truquito. ¿Saben el truquito y el secreto? El secreto es la nuez moscada. Salsa bechamel, si no es moscada, no es salsa bechamel. Así es, bueno, ya les dije el secretito. Entonces, a ver, sigamos aquí. Le ponemos una base de salsa bechamel. Entonces, y ahí ponemos exacto, aquí. Le ponemos en la base. Yo creo que ahí le vamos a poner uno más frágil, claro, porque todo bien cubierto. Exacto, la base tiene que estar toda cubierta. Le vamos a poner. Y encima le ponemos. La salsa boloñesa. A ver, esta salsa boloñesa hacemos un refrito de ajo. Si no es con ajo, no es salsa boloñesa. Ponemos a sofreír el ajo con el achote y adivinen qué más. No me pongo a prueba porque yo no consigo. Aprendo bien, pero orégano. Entonces ponemos orégano, ajo y achote. Entonces ponemos a sofreír
y de ahí le agregamos la pechuga o las fresas de pollo. Exacto, no, entera, de hecho la desmenuza cuando está cocinada. Y de ahí tenemos un licuado aparte de cebolla, pimiento y tomate. Pero también la boloñesa tiene un secreto. El secreto es zanahoria. Y eso me lo dijo, Como yo soy zanahoria. Niño correcto, bien, picadito. No, es que este secreto me lo dijo un amigo de mi papá, que de pronto tú conoces al nieto. Este, don Paolo Laurín Ardelli. Ah, obvio, ahí está. Pues saluda, Gian Paolo. Compañero mío en colegio. Del Liceo Naval, obvio. Un saludo para Gian Paolo. Él era el presidente de la Sociedad Italiana Garibaldi y él me dijo, me dio el secreto de la boloñesa. Así que esto que les estoy enseñando, que ya se los dije en público, es la auténtica salsa boloñesa italiana. Así es. Bueno, entonces, le ponemos por aquí anda la mascotita del programa. Y estaba, pero pobrecito, loco por comerse el pollito. Pero aquí el papá dice que no come pollo, solo come pepas. No, sí. Nachito. Bueno, le ponemos aquí toda la salsa boloñesa de pollo. Esto huele, ustedes estuvieran aquí. Ya vamos a invitar a televidentes para que vengan a cocinar con nosotros, sí. Entonces, y de aquí. De nuevo, pasta. Exacto. A ver, Gaby. Que sabemos que aquí los rockeros cocinan. Aquí los rockeros cocinan. Si la televisión transmitiera los olores. Ay, sí. Fue espectacular. ¿Cómo le falta eso? Exacto. Y es perfecto, Gaby. Perfecto. Y entonces, lo último. Vamos, vamos, Gaby, dale. Pon la salsa bechamel. Ya hoy día sí han aprendido a hacer lo que es la salsa boloñesa y la salsa bechamel. Así es, yo creo que ya echamos, sí, vamos a echar todo. Y también la consistencia es de depende del gusto. Pero está bien así, perfecto. Y hay uno que la hacen más espesa porque es más pasta, o sea, más italiano. Claro. Hay uno que la hacen media jugosa, soltita, eso no es tanto italiano, pero eso es cuestión de gusto. Pero la italiana es así, con la salsa bechamel súper consistente. Exacto. Yo creo que le ponemos todo, Gaby. ¿Te le pones todo? Sí, yo creo que sí. Eso, perfecto. Vaya. Perfecto. Vaya todo. Vaya ahí. Perfecto. Entonces, exacto, va a quedar bien jugosita porque la salsa boloñesa bota bastante en jugo. Exacto. La pregunta es, todos se están saboreando y estoy diciendo sí. Ya, gracias a nuestro director que está tras cámara. Está el caso es ideal, ¿y ahorita o de no, no, todo? Ahorita. Ahorita. Claro, tiene que gratinarse. Entonces, dele. Ya. Eso, como ya le dije, es salsa, exacto. El queso parmesano o queso mozzarella. Cualquiera que derrita o se gratine. Te cuento, yo crecí en un restaurante que tenía mis papás por 25 años, me mantuvieron con restaurante, claro. Cuando yo era chico, ese era el negocio de mis papás. Y yo me metía a la cocina, me fascinaba. Entonces, ahí. O sea, sí, de moto, de restaurante a motos. Porque sí, no, él también pasión por las motos, los autos y todo eso es por su papá. Claro, sí. Yo escuchaba que decía, yo no tengo sangre, yo tengo gasolina. ¡Eso! Gasolina y aceite. Gasolina por de su dos pies. Bueno, y eso es todo. Entonces, aquí está. Esto la metemos al horno por aproximadamente media hora. Media horita. Sí, pero 20 minutos en ¿cómo se dice? Fuego. En como, el fuego lento. Como eso. No, en hornear, en bake. Sí. Y 10 minutos en broil. En broil, que es gratinar. Gratinar. O sea, yo vi una parte de la chica. Completita. Sí, 20 minutos en hornear y 10 minutos en gratinar. No, pero bueno, porque nos ve internacionalmente, nos ve en Estados Unidos. 20 minutos en bake y 10 minutos en broil. Perdón. Bueno, entonces, mientras vamos a llevar esto al horno, ¿qué tal si la presentada? Exacto, yo quiero escuchar otra canción de Tina Turner. Exacto, obvio. ¿Qué canción viene ahorita? You're Simple the Best. ¡Ay, qué bacán!
todos nosotros, Gaby Franco. Algunos estilos, se vieron en el programa anterior y más esto, o sea, no, ella es única. Y qué te parece, yo me mola, nosotros seguimos aquí hablando de la Gaby. Que venga, para ayudar a cocinar esto, que venga a comer. Bienvenida, Gaby. Oye, chicos, ¿tienen alguna otra dato de China Tone? Yo sí, ya les voy a decir, ¿a ustedes a ver, bueno, a mí, yo era muy chico cuando fui a ver Mad Max. Obviamente que es espectacular, sabe cantar, sabe actuar, salía en Mad Max, tiene unas piernas. Yo creo que hasta los 19 vivía enamorado de las piernas de Tina Turner. Las tenía seguras, esbeltas, y salía con unas niñas. Oh, cantar. Sí, las ropas que usa ella, esto no es nada sexy. A lo que ella usa, o sea, pero aquí tiene una boja. Exacto, o sea, y nosotros vemos que ella partió ya de 80 y pico y ella ajá. Seguía su... Ella estaba fitness. Sí, me acuerdo que tuvo muchos conciertos. Con un tajo y una pintura chiquitita de un vestido rojo, así yo.
presentarle la lasaña, me acuerdo que cuando tú dices que eras pequeño, yo también, yo era chiquita, y me acuerdo que yo le dieron un especial a biografía de Tina Turner, pero a mí lo que me llegó fue que nosotros a veces vemos los fashion que tienen los artistas y todo eso, pero ella era una mujer maltratada. No. Por el esposo. Sí. Y la maltrataba tanto física como emocionalmente. Entonces, yo digo estos hombres, y también contigo conversábamos hace un tiempo cuando decíamos que, o sea, yo digo, eso depende como a un joven o un muchacho o un hombre los críos. Exacto, que dice que a la mujer digo, al pétalo de una rosa. Entonces el tipo, el esposo de ella, que él era el apellido Turner, la maltrataba y decía, ¿en qué cabeza? O sea, ¿qué tienen esos hombres que de pronto, o sea, son tan acomplejados con su complejo de inferioridad, sí, que ellos se sienten elevados cuando tratan mal a una mujer o le faltan el respeto o la exalten, qué sé yo. Bueno, ya, pasemos este tema. Vamos a ver que se vea la capa. A ver, esto no es quemado. O sea, ya les dije que primero Beck, después Broly, pero esto no es porn. Yo prefiero las partes cortaditas. Yo también. No le paren bolas. Yo también. Por eso él me gusta la parte crujiente. La crunchy. Esa es la parte que me gusta a mí también. Entonces, por eso no lo sé qué. Miren, esto es pasta. ¿Por qué? Tienes una mirada aquí, ¿eh? Sí, ya lo vi. Sí. Ya lo sé. Está que da vueltas en el tipo. Tiene rato por aquí, paseando. ¡Tachito! Él es el engreído. Entonces, no sé si se pueda ver. Ahí está en la cama. Sí. Bueno, ahí está. Es el plato favorito de Tina Turner. La lasaña. Entonces, espero que la disfruten y la hagan en casa. Exacto, me envían la foto. Entonces, ¿algo más que decir, chicos? Nada. Yo contento de tenerla en mi casa una vez más y cuando ustedes quieran, ya venga. Muchas gracias, Diego. Yo de verdad agradecerles de nuevo por la invitación. Ha sido un gustísimo, un placer inmenso cantar canciones de Tina Turner y ver la lasaña que le gusta. Exacto, ya la vamos a disfrutar ahorita. Muchas mismo. Gracias, igual pueden escuchar las canciones en Spotify. Ah, sí, cuéntanos. No, y dinos cómo, si te queremos contratar, ¿dónde te gusta ubicar? Bueno, en cuanto me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy como Gabriela Franco en todos lados, estoy como arroba Gaby Franco Music en Instagram, TikTok y Facebook. Me pueden encontrar así mismo, también pueden ver videos en YouTube como Gaby Franco Music Ecuador y escuchar mi música en cualquiera de los sitios de streaming, en Spotify, en Google Play, Apple y todo lo demás. Yo soy Gabriela Franco. Me encanta Spotify, ya pregunta. Si alguien te quiere traer una moto, ¿dónde viene? En redes también, arroba Mayorga Customs. Y ya está, en Instagram. Ahí están todos los datos, dirección, ubicación, videos. ¿Tienen alguna duda? Vean ahí y encuentren toda la data. Y sigan el canal de YouTube del programa, que a veces decimos que nuestro fuerte es cuando salimos en vivo y en directo, salimos también al mundo, pero también ya subimos subimos los programas a YouTube. Entonces, no se olviden, yo soy Eliana Carbo. Gabriela Franco. Diego Mayorga. Y esto es... ¡Rock and Roll!